En el Centenario, entre los Rayos del Necaxa contra el Athletic Club de Bilbao, tenemos nuestros visitantes que también cuentan y son bienvenidos. Es que ricasco, gracias. Un socio del Athletic aquí. Es que ricasco. Hola banda, bienvenidos sean una vez más a Anthony 026. El día de hoy nos toca conmemorar el cumpleaños del club más grande de México y del mundo, los poderosos Rayos del Necaxa, en su centenario, ya ando algo ebrio, pero estamos festejando con toda la banda. Y ahí está la porra, alentando con todo nuestra hermosa bandera nacional. Y que se escuche, ¡vamos Necaxa! 100 años contigo, hoy, mañana y siempre. ¡Fuerza Rayos! Espero que sea un excelente juego y que ganen mis Rayos del Necaxa. ¡Ánimo! ¡Cerca la bala! Ya mero cantaba gol. Ya tenía mucho sin regresar a mi casa, al Estadio Victoria Aguascalientes. ¿Y qué más que hacerlo en el centenario de mis Rayos del Necaxa? ¡Ánimo! Un medio tiempo. Bueno, no, van 32 minutos y muy pocas emociones. Es un partido muy táctico, muy dividido en la media cancha, pero ánimo.
Y estamos con mi amigo Carlos, que viene desde no sé dónde, ¿dónde vienes? Venimos de la Ciudad de México, pero a UPA Atleti, ¡viva Bilbao! ¡Arriba! Y pues viene con toda la familia del claro, Atleti. Con mi tío y con mi prima, y mi madre que está por ahí también dando la porra a la UPA. ¿Y cómo has visto el juego? Bien, bastante bien, ha jugado bastante bien. En Necaxa no suelta prenda, pero muy bien. ¿Y cómo te hemos tratado en este estadio? Muy bien, excelente. La gente bonita, la gente hidrocálida, súper cálida. Muy bien. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Venga, Necaxa en su centenario. ¡Felicidades! ¡Gracias! Y comienza la segunda mitad del centenario del Necaxa. Esperemos que caiga el gol. Esperemos que caiga el gol, porque necesitamos gritar, necesitamos desahogar esta ansia que tenemos. Es un partido amistoso, pero es el del centenario, pero igual queremos gritar gol desde el alma. ¡Ánimo! ¡Quédate, güey! ¡Ay! Nos acaban de ensampar el primero y creo que viene el segundo. Esperemos. Déjenles pongo porque. ¡Ay! Se alcanzó la maestra, pero fue un muy buen tiro, fue una muy buena parada. Después del primer gol, el Necaxa intenta regresar, pero miren, se quedó mudo el estadio. Hasta el que hace esas cosas la cagó. ¡Ay! ¡Pasar! ¡Danos una, perro! Por más que se intenta, no se ve nada, no se ve nada. No cae. Esto ya me suena al 2-0. Ya perdiendo, la afición se está volviendo loca. Lamentablemente en el centenario pues viene un equipo europeo, queremos competirles, pero pues no ha habido suerte, no ha habido gol, no hay delantero. ¿Qué podemos hacer? El Athletic Club muy bien, ellos en su partido aprovechando lo que pueden. ¿Qué más puedo decir? Lo que se supone que debería ser una fiesta se suspende un ratito porque la gente está muy enardecida y pues, ¿qué podemos hacer?
necesitamos entender una cosa, al club se le respeta y no porque sean directivos o quien sea, lo van a dejar así de abandonado. Este equipo no tiene delantero, no tiene nada, pero aquí seguimos. ¡Amor Apache! Termina este juego. Esto está de más. Qué bonito, pero está de más. Anthony 026 para Facebook, YouTube, 0026 en Instagram. ¡Ánimo! ¡Adiós, perros!